Muy buenos días, la paz que sea con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de la paz con Dios. En la vida hay muchas cosas que son importantes. Vivimos una vida muy ocupada con asuntos importantes. Tenemos la familia, el trabajo, cuentas que pagar, deudas, amistades y compromisos. ¿Alguna vez pensando qué es lo más importante de todo esto? Yo he pensado mucho en esta pregunta y he llegado a la conclusión que lo más importante en la vida es conocer a Dios. Más importante que todo lo demás es saber quién es Dios y cómo tener paz con Dios. En nuestro mundo existe una gran variedad de religiones, iglesias y creencias. Por lo tanto, cuando pensamos en Dios, frecuentemente hay mucha confusión acerca de la pregunta: ¿cómo puedo tener paz con Dios? Parece que todo el mundo tiene una respuesta diferente. En el libro que llamamos la Biblia, hallamos palabras inspiradas por Dios. Por lo tanto, en la Biblia podemos descubrir el mensaje de Dios para nosotros. Dios revela cómo cada persona puede llegar a conocerlo y tener paz con Él. Te invito a que recorras todo este video, que vamos a mostrarte versículos de la palabra de Dios para tu vida, de cómo tener paz. Muchas bendiciones y feliz lunes para todos ustedes que me están escuchando. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela. Recibe mi bien. Recibe mi sanidad. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste.
basta con tu piel.